Con relación a la prórroga del ciclo lectivo que difundió mediáticamente en principio la ministra, que luego toma forma de resolución, la resolución 1423 del 2006, que obviamente lleva la firma de la presidenta del Consejo, nosotros estamos convocando como sindicato a mantener todas las actividades de acuerdo a como estaba previsto y resuelto y firmado por unanimidad en el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación en el marco de la resolución 2100 del 2015, es decir, el calendario escolar único regionalizado, aprobado, difundido y que opera como una suerte de contrato social entre el Consejo Provincial de Educación como administrador del sistema y el resto de la sociedad, que en todo caso tiene que adecuar su vida y sus relaciones a partir de esas fechas que se fijan en ese calendario escolar. Ese calendario fija fechas de inicio, fija las fechas del receso, fija fechas de inscripciones, de exámenes, bueno, todas las actividades escolares y administrativas están en esa norma legal que llevó casi 3 meses de elaboración y que de un plumazo, sin tener ninguna consideración en cuanto a las posibilidades reales de aplicación, la ministra y la presidenta del Consejo pretenden modificar y revocar. Así que desde ese lugar, nosotros como sindicato hemos rechazado esto en el marco del Consejo, lo hemos rechazado públicamente. Estamos planteando un recurso administrativo contra esta norma que nos parece que es ilegal y estamos convocando como medida de acción concreta del sindicato a mantener las actividades tal cual, insisto, estaban previstas en el marco de la resolución 2100, es decir, finalización de actividades escolares el día 16 de diciembre y las actividades administrativas el día 23. Y esto no es una cuestión caprichosa, esto es a partir de considerar que es de imposible cumplimiento material, institucional y pedagógico este planteo que está haciendo el gobierno de la provincia. Y no solamente lo decimos desde Aten, sino que lo están planteando los jefes de supervisores del nivel medio y nivel primario, la mayoría, casi la totalidad de todos los supervisores de ambos niveles, y esto argumentando precisamente lo errónea de esta decisión que no está en contacto con lo que está pasando y con lo que tienen planificadas nuestras escuelas en el marco de sus comunidades. Así que, ante una normativa que es de imposible cumplimiento, que no considera las condiciones materiales ni las mejoras pedagógicas que puede tener esta decisión, ante esta situación, lo que estamos convocando a todos los compañeros de los equipos directivos y a todos nuestros compañeros y compañeras, maestros, profesores, maestras, a mantener todas las actividades que estaban previstas y planificadas y acordadas con la comunidad en el marco de la resolución 2100, que era y es el calendario escolar que está vigente en nuestra provincia.